Hello, teacher. Hello, good night. Good night. How are you? I'm fine. Oh, waiting for my students. Aquí esperándolos. Okay, ya listo. Comenzaremos en un par de minutos. ¿Por qué? Hola, hola. Ya vemos más. Seguimos 8.
Hello, Walter. Hello, teacher. ¿Cómo estamos? Very good. Excellent. ¿Qué es el fondo? Jenny, ese fondo de su, ese fondo de su pantalla, ¿usted lo ha agregado a Zoom? ¿O ya estaba ahí ese filtro? Yo he agregado unas imágenes y no, no las puedo. Quizás hay que actualizarlo. Yo creo que se agrega ahí. Ajá, yo los agregué, pero no, no me, me dice que mi dispositivo no, no acepta. Yo la agregué, la que yo tenía. Bueno, la que tengo. Quizás tengo que refrescar, ¿verdad? Posiblemente. Ah, bueno, ok. Por acá dice... Amina Meeting, no puedo activar video. ¿Está bien? Yay, yay, yay. Ok. Yes, me. No. Bueno, let's start. Bueno, gracias por estar acá en clase. Entre unos minutos después de este breve repaso, porque vamos a hacer un repaso. Deja ese Black Week. Vamos, está, está chivo ese fondo. Dice... teacher, no lo puedo ver. Está como, me parece como en blanco. ¿A mí? No, ahorita es una pizarra. Sí, no, no lo... Tengo ok, perfecto. Tengo la pizarra porque aquí vamos a participar. Ok. Ah, so, ok. Ajá. Ok. No sé si puedo. Ok. ¿Comprenden la pregunta? What did we study yesterday? Yes, teacher. I remember. Okay, what do you remember? I study possessive, her, okay. His. Los possessive adjectives. Pronoun. Adjective. Ajá, aprendimos el his, que es el her. Correcto. En español sería esto, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo usamos? Possessive adjective. His es el su de él, ¿verdad? Que le pertenece a él. Muy bien. What else? Her. Vamos a otra. El her. ¿Qué es el su? De ella. De ella, correcto. Por ejemplo, si alguien me pudiera traducir esto. El teléfono de ella.
Vamos a comenzar con her. Podría decirse herself. Herself. Correcto. Para hacerlo más larguito, vamos a poner phone. Her cell phone. El teléfono de ella. Muy bien. Y si yo quisiera decir los lentes de él. Diría his glasses. Excelente. His. ¿Cómo deletrean glasses así en inglés? ¿Alguien me puede? D-L-A-S-S. ¿Y? Creo que lleva dos S. Yes. Double S. E. E-S. Perfect. Básicamente esto es lo que vimos ayer, ¿verdad? Y comenzamos a ver. El alfabeto, ¿qué es lo el que? El alfabeto. The alphabet. Vamos a comenzar ahora, ¿ok? Teacher. Hello. Do you continue writing the pizarra? ¿Alguien quiere colaborarme? Ya, hasta aquí vamos a llegar con la pizarra. Ah, ok. Geraldine Villeda no puede escucharme, dice. I don't know what's the problem. No le permite escuchar. Oh, sorry. Ok, muy bien. Ok, my friends. We're gonna stop. Okay, good. We are 17. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Okay, aquí Walter le recomienda que presione sobre el icono de los audífonos. Ahí en el chat. Ok, vamos a comenzar con nuestra clase de este día. Do you see my screen? Yes. ¿Ven mi pizarra? Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. Vamos a dejar algo, quiero que vamos a negociar algo, ok. Voy a explicarles el contenido, por supuesto, en inglés. Pero a la vez también voy a explicarles qué es lo que se quiere del ejercicio en español para irnos ubicando. Poco a poco vamos a ir dejando el español, pero por el momento nos vamos a auxiliar un poco más del español, ¿ok? Pero ustedes, ¿verdad? Pues yo les pido a ustedes que vayamos también practicando y participando, y a la vez me van a ir dejando evidencia de los ejercicios. Vamos a retomar este ejercicio del alfabeto y luego vamos a hacer el ejercicio que se nos pide acá. ¿Estamos de acuerdo? Yes, teacher. Muy bien. Yes. Good. Yes. Well, today we're going to study the alphabet. The A, B, C, D, E, F, G, H, J, todo eso, ¿verdad? Eso me dijeron que, pues, is very easy for you, ¿verdad? Que ya es bastante fácil, que ya están relacionados con el alfabeto y, pues, vamos a darle
vamos a darle en este momento a nuestro video, ¿ok? Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Now, let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Simons. Okay. Go ahead and spell it out. That's S A. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Alice. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookaroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. Go to this website, bookaroo.com, and go ahead and put that on the window here. App. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. Go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. Okay, voy a parar en este momento porque esa es la actividad que vamos a hacer a continuación. Ven acá el nombre de esta página.
Yes, teacher. Yes. Bookaroo.com. A ver si la puedo copiar y mandárselas. Bueno, van a entrar en esa página. La voy a mandar al chat. Ok. Y acá dice, bueno, abre la pestaña, van al sitio. Van a dar clic en el icono click to record. Le va a pedir autorización para usar su micrófono. Van a dar clic en allow, o sea, permitir. Está grabando en este momento. Al finalizar la grabación, dar clic en stop. Pueden escuchar la grabación, después guardar. Sigamos. Bueno, cuando le dé guardar, dando clic en la opción clip here to save. Eso lo hacemos ahorita, teacher. Sí, me van siguiendo. Hola, hola. Hola. Lo hacemos ahorita. Sí, solo les doy, le aclaro las indicaciones. Dan clic a la opción click here to save, o sea, hagan clic ahí para guardar. Les va a generar un link, les genera un link, y este link que ustedes copiarán, y después ustedes deben compartir este link en nuestro foro de discusión, o sea, me lo mandan al chat. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ok. Yes. Traten la manera de hacerlo en este momento. Window here, app. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. Hay una parte donde dice que se conecte con su micrófono y usted le va a dar permitir, ¿verdad? Permitir, allow. Pregunta. Sí, lo que vamos a hacer ahorita es deletrear su nombre. Sí, correctamente, van a deletrear su nombre, va a hacerlo así. En mi ejemplo, ¿verdad? My name is Victor. Victor. Ahí termino mi grabación, luego le doy guardar, me va a generar el link y después me lo comparto. Disculpe, ¿a dónde se lo vamos a enviar? ¿Al grupo del WhatsApp? Posiblemente puede ser aquí al chat. Probemos al chat. Si le permite. Si no, me lo envía al WhatsApp. Teacher, una consulta. El enlace que acaba de mandar en el chat es el que vamos a entrar. Aquí está, donde dice bookaroo.com. Sí. Ahí va a abrir y va a salir ese cuadrito verde. Aquí ahí le va a decir usted grabar. Es que fíjese que ya ingresé y ya, digamos, empecé a grabar, pero luego no me aparece la opción de guardar el audio. Le dio stop. Sí. Veamos, revisemos. Ya le dio grabar. Permitió. Usted ya avanzó todo esto. Exactly. Al finalizar la grabación, dar clic en stop. Y eso lo hizo. Yes. Luego escuchó la grabación. No. No puedo. Ajá, después de guardar, dice. Pueden escuchar la grabación después de stop. Después, okay. Guardar. Ok. Ahí envíe mi enlace, teacher.
Veámoslo. Ahorita creo que cayó. Excelente. Una consulta, ¿qué es lo que vamos a grabar? My name is, por ejemplo, en mi caso, my name is Victor. It's V-I-C-T-O-R, su primer nombre. Oh. Teacher. Hello. Mire, yo tenía apagado el micrófono para Zoom, ¿verdad? Sí. Y no sé si se me escucha en el audio que grabé para Bocaro. No sé si puede, podría verlo, por favor. Ok, ya veremos. Gracias. Ya abrí un enlace, pero no escucho nada. Ahí hay varios, ahí hay varios enlaces. No, creo que es el mío, teacher. Sí, pero no se escucha. Pero nada. ¿Cómo hago para tener apagado, digamos, el de mi... bueno, ya voy a intentar resolverlo. Fíjese que yo grabé y lo que salió eran las indicaciones que usted estaba dando, porque estábamos en la video, como no habíamos cerrado la videoconferencia. Hagamos otra cosa. Mejor mándenlo al grupo de WhatsApp, así nos genera menos problemas. Digamos que vamos a grabar el audio en el grupo de WhatsApp, así como grabar un audio para usted y ahí se lo enviamos. Correcto, una nota de voz. Ah, ok, está bien. Ahorita. Estaba, profe, estaba escuchando que tenían un grupo de discusión. Yo ayer me conecté en una clase de 7 a 8 porque se habían confundido con mi enlace y ahora me mandaron a esta, ¿verdad? Pero no sé ayer si hicieron algún grupo o algo. Yo no, ya veremos si le agregamos al final. Ah, ok, perfecto. Okay. Teacher, yo puedo le voy a enviar el enlace del grupo. Perdón. Teacher, yo acabo de enviar mi enlace aquí al chat de Zoom y yo lo escuché y si se escucha, no sé si usted lo puede escuchar. Ahorita. Es el último ahorita, que se ha enviado. Sí. Aquí tengo ya varios. A L D I N. My name is Claudia. C L A U D I A. My name is Geraldine. Is G E R A L D I N E. T E R. Hello, teacher. My name is Valdomar. B A L. Good night. My name is Geraldine. Is G A L. My name is Adriana. A N A. My name is Moises. M O I S E S. My name is Eva. That's E B A. Hello, Carla. Okay, thank you to all. Liz, I can listen.
My name is Geraldine, is G A R A L D E N E. Okay. Thank you. Thank you. Continue. Vamos a, we're going to talk about the alphabet. Because okay, thank you. Muy bien. Ya saben que son vowels, right? Sí. Yes, teacher. Okay. Perdón, teacher, perdón. Ya saben que son las vowels. Las vocales. Sí, okay, muy bien. The thing is, la cosa es que en español nosotros, pues no hay problema, ¿verdad? A, E, I, O, U, right? In English, A, E, I, O, U. The problem is when we spell names or nouns, o nombres de cosas, ahí hay problema, ¿verdad? Entonces aquí no hay problema, ¿verdad? A, E, I, O, U. ¿Sí? Al voluntario que me las diga, por favor. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Ok, muy bien. Ahora bien. I need someone who can spell this name. A U D. Okay, the whole name con consonantes. What? How? A U C L. I don't understand. Okay, spell this name. C-L-A-U-D-E-A. Ah, this is... ¿Cuál es esta? Ah, okay. Ah. I don't see the complete the picture. C-L... C-L... C-L-A... U, mm-hmm. D, I, A. Okay, perfect. Perfect. No problem with the vowels. Let's see. What about these letters? Este es B. Look at my lips. B. Y esta es V. See the difference? Yes, teacher. Okay, veamos con un ejemplo de una palabra. ¿Sí? This is boat, and this is boat. Se escuchan similar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Hola. I can see lo que está platicando ahorita. No lo puede ver. O el ejemplo, sí, se me quedó en Claudia y las vocales. Se la ha congelado. Igual a mí, dicho. No es que hay dos pantallas. Bueno, yo tengo como un icono que dice un número 2 y dos cuadritos. Entonces uno tiene que meterse. Ah, esa es la pantalla aquí, número 1. Ajá, el... donde está Claudia. Y la 2 es donde está la B y la B. Sí, voy pasando, okay. De pizarra. Estamos,
si estamos en el teléfono, arriba de new es, aparecen las pantallitas. Gracias. Hay un icono ahí donde dice página 2 de 2. ¿Sí lo encontró? Confirm if you're okay. Hello, hello, hello. Yes, teacher. Bueno, ok. Decíamos boat and vote. Suena similar. Así, si no estuviese viendo las palabras, diría que estoy diciendo lo mismo. La diferencia es acá. Mire, boat. Boat. Como cuando fuimos a primer grado, ¿verdad? Nos enseñaron la diferencia. Labiales, labidentales, es lo mismo acá, mire, boat, que es boat, es una pequeña embarcación, es un bote, ¿ya? Y vote, vote, que es labidental, este es el sufragio, es emitir un voto, vean que es la diferencia, es la B. Otro ejemplo, perdón. Okay, mira, miren, vowel is not equal to say vowel. Se escucha similar, ¿verdad? La diferencia es la B, vowel. ¿Qué será esto? Este es intestino. Así que no es igual que decir vocal. ¿Qué estás diciendo? ¿Intestino o vocal? ¿Qué es lo que diferencia? Es la B. Eva, no ve el ejemplo. Vea, ¿está en teléfono o está en la computadora? Ok. Pero ve la pantalla. Ve lo que estoy compartiendo. Teacher, me he quedado en la... ¿Dónde están las vocales y el nombre? Abajo hay un icono al lado izquierdo, que es el último, dice página 2 de 2. Aquí yo le doy y me salen todas las pizarras que estoy usando. Sí. ¿Sí? Entonces aquí le doy clic sobre la que estoy usando actualmente. Es que no se ponga así. ¿Logró? Ahí en WhatsApp les compartí una imagen de por dónde aparecen los iconos si están en un teléfono. Ok, thank you. Gracias. Ok, bueno, aquí vamos a terminar con esto, ¿verdad? Estamos hablando B and B, no son lo mismo. Nueva. The difference between... Qué fea. ¿Sí la ven? The difference between C and Z. La Z debe sonar. Sí. How do we say zoológico? Zoo. Zebra.
maze. Esa Z suena como un zumbido de una abeja. Z, zoo, zebra, maze. Y letter C es como cuando dice, do you like pizza? Yes, sí, sí, quiero más, sí, ¿verdad? Ok. Good. Okay, and the last letters. M and N. Notice that M is level two, right? M, M. We say M and this is N. Un ejemplo claro es cuando digo my name. Mira. Cuando digo my name, my lips are together. Miren, se quedan juntitos, ¿va? Los labios, ¿ve? My name. Esa sí se pronuncia la M. ¿Ok? And queda una, queda entreabierto. Vamos a parar ahí con el alfabeto. Y vamos a continuar. Teacher, a mí me parece las, a veces, las vocales y las vocales. Ah, en la primera. Sí, en la primera. Tenemos tres pizarras. En la tercera me quedé borrando. Cuando le da. ¿Y cómo hago para ver las demás? Haga teacher, si está en la computadora, en la parte de arriba dice vistas. Ahí que ponga la vista. Donde esté su imagen, que salga a la derecha para que se le activen los otros iconos. Oh, ah, yeah. Ya. En la parte de abajo están las vistas. Sí, ahorita. Muy bien. Vale, gracias. Ok. We're gonna finish here with the alphabet. Necesitamos continuar. We're gonna continue with another exercise, okay? Muy bien. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click, and this is the link that you're going to compare this. So, Bukaru, on our discussion, lo vamos a utilizar some other day, okay? Let's continue. Okay, ya viene una pequeña, un pequeño ejercicio. Ejercicio, todos estos ejercicios se van autoguardando su progreso. Ok. Así que este es un listening. Si tiene audífonos, pues úselos, le va a servir mucho. Y si no, pues péguese, ¿verdad? Ahí a su monitor. Veamos. Tenemos, dice, listen to five conversations and check the correct answer for each. So, esto es acerca del alfabeto. So, you're gonna listen to people spelling names. Van a escuchar personas deletreando su nombre. ¿A qué debo de poner atención yo? To the spelling
of the name que se escucha en la conversación, ¿ok? Y me va a checar el que usted haya escuchado según su criterio. Ok, ahí tenemos conversation 1, 2, 3, 4, and 5. Ok, y al finalizar me le va a dar clic en enviar. ¿Comprende? Comprendido. Muy bien, todos estamos en la misma página, ¿verdad? Ahorita. Correcto. Muy bien. Yes. Excelente. Pregunto, ¿siguen con el ejercicio ustedes abierto? Yo lo había entendido, teacher, ahorita lo comencé a hacer. Podría enviar el link, no sé dónde meterme para hacer el ejercicio. Ese es en el desarrollo del curso. Permítanme, aquí quiero decir, aquí está, ya está en el chat. Gracias. Ya está aquí, Moisés nos lo envió. Tengo una duda, ¿se lo tenemos que enviar al chat? No. Tiene autoguardado, o sea que usted lo que hace es solo le da clic en enviar y él se guarda. Ajá, es que yo ya lo estuve resolviendo en la plataforma. Ok, muy bien, ahí debe hacerlo. No tiene que enviarme nada a mí. Él se envía a su archivo, digamos, personal. A su progreso, ¿verdad? How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. Thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. 4. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Miss Simpson. 5. And what's your first name? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Ya lo terminé, teacher. Okay. ¿Qué pasará con los que no pueden entrar a la plataforma?
Teacher, fíjese que yo... Por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido es mi correo que ellos dieron cuando se ingresaron y tienen que poner la contraseña de uno, del 1 al 5. Ok, entonces el número de usuario es su correo, ¿verdad? Sí, el correo que con ellos escribieron y la contraseña para todos es del 1 al 5. De 1, 1, 2, ajá, de 1 al 5 es la contraseña. Para poder sí, ingresar. Así lo... Así. Perdón, así lo hice yo, pero no puedo ingresar. No puede ingresar. ¿Será que está muy lento? Entonces, lo activó antes. No, porque dice no se ha podido iniciar su sesión. Correo electrónico, contraseña incorrecto. Sí, ese es el correo y la contraseña del 1 al 5. Pero antes ya había... Sí, ya la había activado. Pero... Sí. Sí, no sabría. Compañera, vaya a su correo y ahí vuelva a activar su plataforma. Ok, gracias por la recomendación. Ok, gracias. Yo no he podido, me meto a la plataforma, pero no sé, no me sale esta parte. No le sale esa parte. Vamos a ver, estamos aquí, permítame que me salga. Ok, aquí estamos en la sección 1, donde dice, it's nice to meet you, ¿verdad? Entonces aquí va checando el progreso que vamos teniendo. Cuando coloca el cursor, ahí le sale el nombre de la lección o del video. Sería este, ¿verdad? 1.7, Knowledge Check Spelling Names. Y ya, pues aquí siguen las demás actividades. Aquí estamos en la plataforma. Teacher está compartiendo pantalla. Permítame. Teacher, yo no puedo escuchar el audio, fíjese, del ejercicio y ahí estoy ya y lo descargué y todo y no lo escucho. No escucha. Compañera, ya probó con otro navegador. Solamente con el que tengo instalado, nada más. Pruebe con Google o pruebe con el navegador de Microsoft. Gracias. Ok, aquí está el progreso de que llevamos con las actividades. Digo, 1.6 alphabet. 1.7 es donde está el ejercicio. Ya lo envié, teacher. Ok, thank you. Ya lo envía, me confirma si le llega, por favor. Gracias. Eso se va a ir almacenando en su récord personal. Ah, bueno, gracias. Sí. Al igual que la asistencia, también aquí se le va tomando los minutos automáticamente. Teacher. Hello. Teacher, y no sé, hay perdón. Una compañera dice que se va a retirar porque su hijo sí, no le pude responder. Está bien que se retire, ¿verdad? Aquí es que da la evidencia. Teacher, una consulta. Esto lo podemos desarrollar otro día y enviárselo. Sí. No necesariamente hoy en la noche. No puede ser ahora. Vamos a continuar. Vamos a parar ahí. Va. Sí, eso quería consultarle yo, de que eso, ¿verdad?, es como las tareas que vamos a ir haciendo después de clase, y que tienen que ser terminadas antes de lo que dijo ayer, del viernes a las 12 de la noche. Correcto. Bueno, gracias.
Lo que sucede es que necesitamos probar que usted pueda ingresar, ¿verdad? A la plataforma y la maneje. Yo ya lo envié y me dice enviando y después me vuelve a decir enviar. No sé si ya le cayó. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ok. Teacher, una consultita. Vi que en algunas aparecía como un vocabulario que había que llenar. En este ejercicio. No, estuve viendo el día de ayer, las actividades que habían que resolver, sí. Y ahí aparecían unos cuadros donde en el diálogo decía no hay nada compartido, no hay diálogo subido todavía, etcétera. Estaba vacío. Ahí teníamos que subir algo o qué. No hemos llegado ahí, ya vamos a revisar, porque esto ya me lo han dado a mí, ¿verdad? Yo no lo he manipulado. Ok, my friends, let's continue. Dice, lesson objective, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb be. ¿Eh? Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verb be, o sea, el ser o estar, ¿eh? El famoso verb be. Vamos a comenzar a ver este tema ahora. Con tus pronombres y todo eso. Y está relacionado también con el video que les envié. ¿Ya? I send you a video on the WhatsApp group. Yes. ¿Ya? It's related to this class, okay? Let's pay attention to the video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb. Let's get started by looking at the image on your screen. I'd like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left, and side of the chart, I, that will be equals to, and pronouns. And for the pronouns he, she, and then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. On this document, let me just change the size. One second. All right. Then we're going to try to make sense of it. Right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, see that the verb to be used whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. For example, I am Joe. Got subject, verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I'm the verb to be, I am.
is the complement to that? I'm going to say language teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. It's the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. Is. Say Mario, that's his name. Mechanic. At work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I've showed you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I showed you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be for the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how we form questions. So look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula is changed. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And we say that that's the subject or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order, and that's basically how we form questions. So copy this and paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. First question is, am I Joe? Obviously, you can change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he? Mario. Okay. Is at work.
Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay, class. We're going to continue with okay, Marlon, está bien. Let's see. Okay, hora de list de asistencia. Attendance list, guys. Adriana. No sé quién fue que me pidió permiso. Sí, Adriana fue, ¿verdad? Ella fue la que pidió permiso. Sí, okay. Angela. Perdón, presente. Okay, thank you. Brian. No. Claudia, claro que sí. Present teacher. Thank you. Daniel. Present teacher. Erika Fernanda. No. Valdomar, sí está. Here, present teacher. Yeah. Gabriela. Abigail. Geraldine, sí, ¿verdad? Tenía problemas con el audio, sí. Gloria Isabel. Jennifer. Present teacher. Thank you. Jenny Elizabeth. Present. Thank you. José Alfredo. Present. José Álvaro. No. José Antonio. Present teacher, es mi esposo. Ok, gracias. Perdón. Eva. Present teacher. Carla también. Sí, Carla. Marlon, Ernesto. Present teacher. Thank you. Moses. Present teacher. Thank you. Rosa Patricia. No. Sandra Elizabeth. Present. Present. Okay, thank you.
Sandra Elizabeth Coreas. No. Jasmine. No. And Walter. Here I am. Yes, I know you are there. Okay. Okay, my friends. This is it. So we're finished for today. Good night and take a rest. Descansen and study, okay? Mañana continuamos con el verbi. Thank you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Tomorrow. Bye. Feliz noche. Gracias igual. Bien. Thank you. Good night.